Con eso terminamos los músculos supra e infralloideos y nos quedan los músculos prevertebrales. Vamos a ver la imagen de los músculos prevertebrales, que ya son músculos más simples y en los que no hay que parar tanta bola. Acá están los posteriores. Acá están los anteriores. Vamos a ver, vamos a ver. De la nuca, dicen. Prevertebrales, acá están. Parece que ellos lo han hablado en otro capítulo. Bueno, 39.6A. Bueno, aquí tenemos los cuatro músculos prevertebral. Acá colocan cuatro músculos. ¿Por qué colocan este? Nosotros vamos a decir que solamente son tres. Porque este de aquí ya lo hablamos. ¿Sí? Este cuatro, este músculo de aquí, nosotros ya lo hablamos dentro de los músculos laterales de la cabeza, que es el recto lateral de la cabeza. Ponlo acá. Recto lateral de la cabeza. Clave cuatro, recto lateral de la cabeza. Nos vamos a quedar con estos otros tres. Es el largo del cuello, que es este. El largo de la cabeza, que es este. Y el recto anterior de la cabeza, que es este. Entonces, miren, largo de la cabeza, largo del cuello y recto anterior de la cabeza. Vamos a ver si acá en el Netter nos lo presentan más bonito. Sí, acá tenemos los dos. Miren, recto lateral, ya dijimos, parte de los músculos laterales con el esternocleido mastoideo, el homoioideo, el platisma y los escaleros. Músculos prevertebrales, entonces. Largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza, porque hay un recto posterior, y largo del cuello, que es aquí. ¿Listo? El músculo largo del cuello, que es este músculo que nosotros vemos acá, se inserta en el tubérculo anterior del atlas, como nosotros miramos, y a lo largo de los cuerpos vertebrales. Y llega incluso hasta C3 y se inserta también en las apófisis transversas de C3 a C5. La función de este músculo es la flexión del cuello con la rotación al lado opuesto. Es decir, si este músculo se contrae el lado derecho. Pues flexiona hacia el mismo lado, que es el derecho, y rota hacia el lado izquierdo. De este otro músculo, que está acá, el acá, que es el largo de la cabeza, él se inserta en el tubérculo faríngeo de la porción basilar del hueso occipital en su vista inferior. Y en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6. ¿Se acuerdan que las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales, que en su interior estaba el agujero transverso o transversario, por donde pasa la arteria vertebral, tenía dos tubérculos, que es un tubérculo posterior y un tubérculo anterior? Entonces, este se inserta en los tubérculos anteriores de C3 a C6. Y como ya dijimos, en la porción basilar del hueso occipital, en el tubérculo faríngeo. Y este, que es el recto anterior de la cabeza, inserta en la cara anterior de la masa lateral de C1
y la base del cráneo por delante del cóndilo occipital. Ambos se encargan de la flexión de la cabeza, o sea, todos estos músculos de la flexión hacia el lado en donde se contraen. Y este, que es el largo de la cabeza, también participa en la rotación hacia el lado contrario, como el anterior músculo. Vamos a verlo en el atlas de acá. Aquí ya apareciera. Y tenemos el largo de la cabeza. Acá estaría el largo del cuello, porque es más largo. Ya saben que va incluso hasta T3. Y el único que no veríamos ahí sería el recto lateral de la cabeza, que ya apareció aquí. El recto, perdón, anterior, el lateral es acá. Miren, el recto lateral y acá el recto anterior. Y aquí el largo del cuello. Listo. Eso es la clase de hoy. Entonces, martes miramos músculos. Vemos las fascias del cuello primero, las fascias. Y la parte del dorso, que son los de la parte posterior de la nuca. Listo, chicos. Eso es Profe, todo. ¿cuándo quedaría el parcial? Miércoles, ¿no? Yo no tengo problema en hacerlo el miércoles o hacerlo después. Como ustedes digan, igual esto es un tema que no es difícil, ni es tan relevante, no hay tanta cosa. Lo que más hago énfasis es lo que más se pregunta. Ahí sí, como ustedes digan. Me avisan su representante. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego.